Hola, bellas y bellas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo ya me encuentro ahorita en Punjab. Estuve en Dehradun, hicimos una pequeña parada en Pautas aquí con mi suegra porque quería dejar algo en la Gurudwara. Y ahorita ya hemos llegado a Punjab. Ya mañana me tengo que ir a Delhi porque ya empieza el viaje a Ahmedabad para la boda. Ahorita nos estamos yendo con mi loxito a Chandigarh para buscar mi arbolito de Navidad de ellos. Espero poder encontrarlo. Si no, voy a tener que buscar en Delhi, porque en Dehradun casi no he visto muchas cositas de Navidad. O a veces, ¿qué pasa? Veías que te ponen las cosas de Navidad una semana antes de Navidad. Entonces dije, no, yo quiero arreglar mi arbolito cuando regrese. Entonces voy para allá, espero encontrarlo, ver qué cosas encuentro de Navidad. Y de ahí creo que vamos a... tengo que regresar de ahí donde mi suegra para poder darle las cosas en caso de que compre, para que ella se las lleve de Dehradun con el carro, ¿no? Porque si no yo voy a tener mucho bulto, imagínense. No va a ser posible. Yo tengo mi maleta para el viaje y más cosas, no. Entonces vamos a hacer eso, bellos. Así es que ahora acompáñenme en el día de hoy y deséenme suerte para poder conseguir mi arbolito. Bellas, ya hemos llegado al mercadito acá en Chandigarh, donde te venden cositas de Navidad. Como pueden ver, es un espacio súper pequeñito. Solamente son estas tiendas y las del fondo. Nada más, bellas. Entonces espero poder encontrar algo. Si no, bueno, no sé, en Delhi será, pues. Esas son las coronitas. Miren, no se ve mal. Puede ser una opción. Vamos a seguir viendo los arbolitos de Navidad, que es lo que más me interesa. Miren, este arbolito no se ve tan mal, que digamos, pero como que la parte de abajo no tiene más, más de estas hojitas, ¿no? Pero bueno, no está tan mal, bellas. Vamos a seguir buscando y les voy mostrando. Aquí hay unas vinchitas de reno, se ven bonitas. Estas de acá, estas adornitas para poner en el árbol, también está bonito. Tenemos las bolitas, pero son súper chiquitas. Esto de acá es un copito de nieve. Miren este pavo real, que también creo que se puede poner en el árbol. Ahí se ve mejor. Tenemos las que son las campanitas, que están 100 rupias, las campanitas chiquitas. Miren esas esferas de acá. Oh, eso es lo que estaba buscando, las piñitas. Y acá están las otras piñitas. Esas sí me las voy a llevar porque sí me interesan. De ahí hay varias así. Estos como hombres de nieve. Cositas así bellas, son mayormente diseños antiguos. Las estrellitas. De ahí más los que son bolitas de Navidad. Acá hay más bolitas, pero casi no hay mucha variedad. La mayoría tienen solamente de esos, bellas. Así es que bueno, les sigo mostrando. Este está bonito de peluchito. Está 240 rubias. Miren mis manos, bellas, negras. De todo lo que he estado revolviendo acá para comprar. Mira, 240 rupias, bellas, que son más o menos unos $3. Por ahí más o menos, bellas. Acá está la bolsita. Miren, acá hay más cositas. Estas de cerecitas. Están buenas para decoración también. Vamos a preguntar cuánto está. Miren, bellas, aquí hay más variedad. Estos colorcitos rosaditos. Miren esto de acá. Para colgar. Es de
Ay, ¿cómo se llama este material, bella? No me acuerdo. Si se acuerdan ustedes, por favor, me lo ponen en los comentarios. Oh, miren estos de acá. Se ve bonito. Vamos a prenderlo. Uy, no, creo que no. Miren, está bonito esto de acá. Uy, esto de maderita me gusta. $1 cada uno, bellos. Los de maderita. Están bonitos. Todo cualquiera $1. Creo que me voy a comprar uno de estos. Todavía estoy viendo. Aquí están las estrellas. Este está... creo que 50 rupias. Si está 50 rupias, no está mal. De repente me llevo uno. Voy a preguntar bien. Miren, estas estrellitas también están súper bonitas. Oh, y aquí está más variado. Acá vienen estrellas, el caramelo y los hombrecitos de nieve. Miren, acá hay más variedad de ellas. Está bonito. Ah, miren, aquí están más grandes los arbolitos de Navidad. Perdón, las bolitas de Navidad. Primero había encontrado bien chiquitas solamente. Esas sí son más grandecitos. Miren este de acá. ¿Se ve bonito? ¿Cuánto está? No sé. Voy a ver. 500 rupias, bellas. Este está casi $7. Más o menos. Y aquí tenemos estos más grandes. Que están, creo que son 70 rupias cada una, bellas. La otra que me dijo era 50 rupias, pero por cada una. No el paquete completo. Entonces aquí hay más. Vamos a ver qué es lo que compramos al final. No sé. Mira, 50 rupias también cada uno. Bellas, al final compré solamente el arbolito, como lo pueden ver atrás. No compré muchas cositas. Es que no había casi variedad de ellas. Como pudieron ver, usualmente son esos antiguos. Los diseños no son tan bonitos como me gustan, pero bueno, espero encontrar en Delhi algo diferente. Mañana que voy a ir para allá, entonces espero en ese tiempito que tengo libre poder comprar algo. No sé, ojalá que encuentre algo bonito. Deséame suerte. Pero al menos ya tengo el árbol y ya se me ocurrirá cómo lo vamos a arreglar. No sé, bellas. Pero bueno, voy a tratar de buscar también todas las cositas que me faltan. Uy, bellas, los baches. No, para poder arreglar mi arbolito. Bueno, al menos ya también tengo las luces, que era lo que me faltaba. Y de ahí ya ahorita, bellas, nos estamos yendo a coger a mi suegra para que se lo pueda llevar. Bellas, yo estoy recontra cansada. Nos hemos levantado tempranísimo hoy día, creo que a las 5 de la mañana, para poder venir hasta Punjab. Mi suegra está haciendo sus compras y yo justo dije, me voy a buscar el árbol. Al menos lo encontré, bellas. Lo encontré, porque dije, pucha, si no lo encontraba. Pero bueno, al menos ya lo tengo conmigo. Y ahorita ya nos estamos yendo, como les digo, donde mi suegra. Y de ahí tenemos que ir a la costurera, porque la corte de mi loxito, la corte amarilla, le queda un poquito larga de las mangas. Entonces queremos ver la forma de que lo arreglen hoy día. Hoy día mismo lo tienen que tener listo, porque mañana, bellas, nos sale nuestro tren a las 6 de la mañana. Entonces tenemos que estar, pero como quien dice, hoy día dejar todo listo para irnos tranquilos mañana. Así es que, bellas, estamos en esos correteos. Nos vamos para allá. Y bueno, y también tenemos que ir a recoger el kirpan, que es como una pequeña daga, en este caso para el novio que lo va a llevar. Usualmente los Sikhs usan el kirpan a veces como espada, como si fuera una espada grande, pero este kirpan del novio que va a ser de la boda es como una pequeña daga. Igual lo vamos a ir a recoger y de ahí se las voy a enseñar. Entonces, bellas, sígueme acompañando en este día, que no sé a qué hora va a terminar, pero es un día muy, muy ocupado. Bellas, ya hemos llegado donde mi suegra justo todavía sigue haciendo sus compras en el supermercado. Así es que vamos a entrar a buscarla y ojalá que les pueda grabar un poquito de ese supermercado. Bellas, justo encontré a mi suegra en la cola, así de que ya no voy a poder entrar a ver las tiendas. Pero como pueden ver, está todo recontra full. Así es que bueno, ya falta poquito para que la atiendan a mi suegra y nos podamos ir. Bellas, de verdad que estoy súper cansada, estoy con una cara fatal. Pero justo como vamos a viajar, mi loxito necesita dejar algunas cosas arregladas acá. Hemos estado yendo, viniendo. Incluso yo solamente la acompañé. Tuve una reunión con uno de los encargados de lo que es Amul, porque quieren abrir más tiendas. Entonces hemos estado yendo.
yendo a buscar locaciones. Bueno, en realidad ya las locaciones Milocito las había visto, algunas opciones, pero los de Amul, bueno, querían ver, ¿no?, dónde eran los lugares. Entonces fuimos, hemos estado en todo eso, bellas. De verdad, recontra ocupadas. Pero se tiene que hacer hoy día todo porque ya mañana viajamos tempranito. Entonces, bellas, yo me voy despidiendo con mi cara de sueño de todo. Bueno, bellas, ahora sí yo me despido. Ya saben, cuídense mucho. No olviden de suscribirse, dejar sus likes, sus comentarios, activar la campanita de notificación para que les avise cuando suba nuevos videos. Y ya nos vemos hasta el próximo. Y no se olviden de que en estos días también van a venir los videos de esta boda. Cuídense mucho, bellas. Bye, bye. Besitos.